Desde el primer momento quedó tercero en su grupo y ha ido enfrentándose uno tras otro todas las semanas, y entonces pues no ha descansado. ¿Qué miedo le tengo a Marshall? Nah, yo creo que lo vas a hacer muy bien. Pase lo que pase, va a ser un... Yo creo que va a estar muy reñido, pero y lo vas a hacer muy bien. Así que a ver qué pasa. Luego andaré pendiente por ahí. Y eso, yo ya he abierto para hacer el combate y poquito más. Vamos a hacer una pequeña previa, porque ya se han dado otros cuatro enfrentamientos antes de los que se van a dar hoy, que son los últimos. O sea, tenemos ya un Chris contra Raúl, ha ganado Chris. Tenemos un a Leo contra Lionheart. Lionheart ha perdido. Ese Slaking con potencia ha caído del torneo. A mí se me hizo... O sea, no quería enfrentarme a ese Slaking en ningún momento, así que mira, pues no me va a tocar. ¿Qué más teníamos por aquí? Teníamos TK contra Waldra, que ganó TK. TK que va imparable, todavía no ha perdido ni un solo combate. Y no me acuerdo cuál es el otro que se ha hecho así. Sinnoh contra Jessman, que a mí ha sido la sorpresa. Sinnoh que se cargó ayer a Jessman. Jessman que fue precisamente... Es un duelo interesante porque fue el tercero del grupo F, que es mi grupo, contra el primero del grupo H, que es el grupo de Acho. Y ganó Sinnoh. Y ahora es al revés. Ahora es el primero del F, que soy yo, contra el tercero del H, que es Acho. Entonces es como... Hay batalla de grupos. De momento el mío se está imponiendo. Ahora... Me tengo que imponer yo, para demostrar la supremacía del grupo, demostrar que, coño, que estamos aquí, hostia. Así que, a ver qué tal, a ver qué tal. La lógica, diría. La lógica, pero la lógica me chupa tres pingos porque no tiene sentido. Blam, no tiene nada que ver. Pero por lógica estadística, si el tercero de mi grupo ha ganado al primero de su grupo, yo siendo el primero de mi grupo podría ganar bien al tercero de su grupo, pero nada, porque he estado examinando su equipo, o sea, eso no vale para una mierda. Porque he estado examinando su equipo y me da respetito, o sea, tiene un buen equipo, tiene bastante buen equipo Achito, y yo creo que si le gano no va a ser en plan de super paliza, va a estar... me lo va a pelear bastante. ¿Qué pasó, María? ¿Cómo estamos? Bienvenida. Que si yo creo que si le gano, me lo va a pelear bastante, Acho, igualmente. En plan... Creo que tengo mis cositas. Tengo mis cositas para salirle y para ganarle. No sé si voy a poder ganarle. Yo es que no voy confiado en ningún combate, en plan, o sea, a ninguno. El único combate en el que fui bastante confiado fue contra Sinnoh, precisamente, que es el otro de mi grupo que está ahí a topísimo. En mi grupo nada más que fui confiado contra Sinnoh, pero porque yo vi, en plan, vale, tengo esta jugada que sé que si... Que medio me la estudié, en plan, sé que si me hace esto, yo hago esto. Y es la brecha perfecta para ganar el combate. Y es más o menos lo que hice. Y salió bien. O sea, era el único en el que iba más o menos confiado, que tenía como una estrategia que sabía que si la aplicaba ganaba. Y funcionó. En el resto no. No he ido confiado en ninguno y voy a seguir sin ir confiado en ninguno, pase lo que pase. Así que yo por si acaso voy con la calma. Yo creo que tengo mis bazas para ganar, pero creo que él también tiene las suyas. Así que ya veremos. A ver los madrazos de usted y el Eder. El Eder que va después contra Darnes, que yo creo que sí también va a estar súper igualado, porque los dos tienen bastante buen equipo. Me da respetito ese combate. Yo si tuviese que apostar diría que gana Eder. Que gana Eder, pero no... O sea, no apostaría todo a él. Porque creo que Darnes tiene también sus bazas para ganarles. Y después de ese vendrá el Kaleidoscópica contra Marsalito. Que ese también va a estar muy reñido. Es que yo creo que los de hoy van a estar todos bastante reñidos. Yo creo que ese también pinta combatazo, que se le van a pelear muchísimo. Y luego vendrá a las 8:30 es el Joshua contra Fierro. Yo sé que vosotros vais con Fierro, porque es del grupo, ¿eh? Pero yo es que a Joshua lo quiero mucho. Yo quiero que gane Joshua, más que nada también, porque sería mi rival, si yo paso, o el rival de Acho, me da lo mismo en verdad, para la siguiente ronda. Y sería un Extremadura contra Murcia por el Acho. A ver quién se queda el Acho. Y entonces eso me pone como muy cachondillo. O sea, me da igual si paso yo o si pasa Acho. Quiero que haya un Extremadura Murcia. Así que Joshua, para mí, tiene que ganar. Para mí, Joshua, solo por eso, solo por eso, tiene que ganar. Además que lo quiero mucho. Me cae súper bien Joshua y yo voy con él. Aunque Fierro también, lo dicho, Fierro me cae muy bien, me parece muy buen tío y tal, pero es que tiene que haber un puto Extremadura, Murcia, todavía no se ha dado. Así que ya está. Tengo el corazón dividido, pero voy con mi hermanito Fierro. Vosotros en el grupo, es que es impresionante, o sea, la hermandad que habéis formado ahí, o sea, a mí me parece maravillosa, o sea, yo os adoro, os quiero a todos. Tremenda obra Sí, maestra, 20 sobre dilo, 10 y core. dilo, hoy soy campeona, hoy soy campeona. Esa es, hoy vamos a jugar. Que va a ser una tremenda obra maestra el gameplay que vamos a derrochar. De hecho, voy a ir publicando ya aquí, en plan, en breves instantes. Porque en verdad falta nada, falta. Estoy nervioso, Estoy bastante nervioso. Envil contra Acho.
Y voy a ir programando ya, porque es que antes de pegarme voy a anunciar el de Eder contra Darnes, porque es casi poquito después. Así que yo lo voy a ir poniendo, porque sé que luego me voy a poner a pegarme con Hacho y vamos a terminar para cuando ese combate ya haya empezado. Y ahí ya, pues, está difícil. Así que lo voy a ir anunciando ya también. Bueno, lo voy a ir dejando por aquí, puesto, escrito el tweet. Y ya cuando me vaya yo a pegar con Hacho, lo anuncio. Uf, tengo nervios, tengo susto, tengo ganas. A ver. Así. Y así. Vale, ya lo tengo por aquí puesto. Buah, estoy nervioso, estoy nervioso. O sea, no sabéis el tiempo que llevo esperando esto. O sea, qué ganitas. Qué ganitas. Hablando de Hacho, le voy a dar a follow. Dale, dale ahí, que es un grande el Hacho. Dile que su rival le manda recuerdos. O algo así. Dile cualquier cosilla así del estilo. En plan, tengo muchas ganas de pegarme con este, porque recuerdo que en la anterior edición, por caso, por Extremadura, dilo. Usted sabe, coño. Ahí estamos. Mira el Joswill Warro. ¿Qué pasó, Joswill? ¿Cómo estamos? Joswill. Joswill. Te espero en siguiente ronda, ¿eh? O sea, te espero en siguiente ronda porque yo voy a ir a por ti. O sea, quiero ganar hoy. Pero es que me da igual si gana, Hacho. En plan, vamos a por ti, ¿eh? La auténtica Cholam. Joswill, como pierdas hoy, se te acabó el chollo, ¿eh? Como pierdas hoy, a tomar por culo tú a Cholam y historias, ¿eh? Fuera. En plan, como no ganes, se te acabó el. La semana que viene, si todo va bien. ¿A qué hora es el combate? Es en 10 minutitos. En 10 minutitos, Empil contra Hacho. Por la supremacía y el control de Extremadura. De hecho, somos los dos únicos extremeños que quedamos en el torneo. Está brutal. Lo está complicado, lo estaba mirando, pero voy a darlo todo, me lo he preparado. Esa es, esa es. Te quiero en siguiente ronda, da igual si es contra mí o contra Hacho. Extremadura contra Murcia tiene que darse. Pues este duelo, el de Hacho, tenía muchas ganas de hacerlo. Porque recuerdo que en la anterior edición pudo darse en semifinales. Pero ¿qué pasó? Que no se dio porque Marshall se cargó a Hacho en cuartos. Entonces se quedó ahí. Se quedó ahí. Y es como, ah, ¿por qué poquito? Luego me enfrenté yo a Marshall y me tocó contra Marshall, le acabé ganando y tal. Pero, joder, me quedé con las ganas de pegarme con Hacho. El duelo de extremeños. Un extremeño en la final. Al final hubo un extremeño en la final y la ganó, que fui yo. Vaya. Pero esperemos que no llegue tarde, Hacho, si va en tren extremeño. Mira, si va en tren extremeño, no llega. Ya te lo garantizo. Básicamente porque no sé dónde mierda se habrá metido. Pinche Marshall, ya ve, jodiendo. El puto Marshall, la madre que lo parió. Nada, pero esto es buena onda, Marshall. A mí me cae muy bien. De hecho, el combate de Marshall fue el más intenso que tuve en la anterior edición y el que más a la larga disfruté. De hecho, es que yo me lo he visto después en YouTube, donde lo tengo. Y me sigo poniendo tenso viendo ese combate. Es que es como, pff, qué puta sufridera. Estuvo reñido a tope. ¿Qué pasó, Chris? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Ya le di follow 8. Grande. Así me gusta, así me gusta. Buah. Qué ganitas tengo. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso porque, lo dicho, le he estado pisteando así un poquito por encima al equipo de Hacho. Y tengo susto. Tengo susto porque porque tiene buen equipo. Tiene buen equipo. Me puede poner las cosas duras. Ahora sí escucho. Grande, grande. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va el día? Por cierto, mira Discord. En plan, no sé si has visto lo que te puse en Discord. Pero míralo, vas a ganar, eso espero. Yo no quiero, lo he dicho hace un momento, no quiero ir confiado. En plan, voy a ganar seguro. Pero ¿qué iba a decir? Bueno, eso, que no quiero ir confiado porque no sé lo que puede pasar, pero me veo fuerte. ¿Qué te puedo poner duro? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Lo miro, dale. ¿Qué cosas te puede poner dura? ¿Cómo? No sé qué he dicho, o sea, se me olvidan las cosas que digo. Hacho, me puede poner duro el combate, sí. hijos de puta, buscando aquí el clic rápido. Bueno, pues lo dicho, a ver, yo voy a abrir nada más que estamos haciendo aquí un poquito de previa. En la siguiente ronda, lo dicho, me tocaría enfrentarme a Joshua o a Fierro. Al final, con la misma memoria de hermana, yo digo cualquier cosa aquí y a mí, a los 2 minutos, se me ha olvidado. En plan, o sea, me soltáis cualquier cosa aquí y es como que, ¿qué estás hablando? No sé, no tengo ni puta idea, o sea, pasando. Ay. Y eso, la siguiente ronda, yo escupo Fierro si gano. Después en semifinales. A ver, es que queda todavía mucha peña. Entonces no quiero asegurar contra quién me tocaría. Porque pueden pasar mil cosas. O sea, yo por ejemplo, la de ayer, la de Sinnoh, no me la esperaba. En plan, sabía que Sinnoh podía darle guerra, pero yo esperaba que Jessman le ganase bien. Y al final pasó el puto Sinnoh. Al final Sinnoh lo hizo de puta madre y le ganó. Estamos chochos, literal, literal.
Entonces, por eso, hay muchas sorpresas que yo no quiero garantizar. Por ejemplo, Lionheart yo también pensaba que iba a pasar. Aliok va fortísimo también. Cuidado con Aliok, que está como de tapadito. Nadie habla de lo bien que lo puede hacer él. Pero de momento está callando bocas, está reventando cada combate que hace. Por cierto, así como curiosidad. Así como curiosidad. Ya te he dicho que el tema proyecto estoy a tope. Perfecto, vale. Digo, yo qué sé, como desde que te puse eso en plan ahí, no hemos vuelto a hablar. Pues digo, pues para comentarte, podemos partir la pana junto a TK. Bueno, ya te comento luego por privado porque he estado haciendo ya cosilla de eso. Y bueno, que luego os comento. Luego pongo lo que sea por ahí, ¿vale? Pero eso, como no habíamos vuelto a hablar del tema desde que te puse eso, pues no sé. En plan, para confirmar que estáis los dos. Yo qué sé. Pero eso, que luego os comento por ahí porque tenemos cositas, hay cositas. Yo tope siempre que tengamos tiempo. A ver, vamos a ir con la calma. Vamos a ir con la calma. Que ya veremos qué pasa con eso. Ay. 7 minutitos, 7 minutitos, gente. ¿Por qué se ha parado la música? ¿O es que me la he parado yo? No, ¿por qué no suena la música? Se ha parado la música. Bueno, más adelante. Hay que poner música épica, eso siempre. La música épica tiene que estar. Uff. ¿El puto qué? ¿Qué? ¿El puto Hacho se ha vestido de papa? ¿Qué? ¿Qué? Espera un momento. Esto está pasando de verdad. O sea, ha llevado el rezo a ese extremo. ¿Cómo? Se vino el combate. Literalmente, mientras hablábamos del tema, ya estaban haciendo algo parecido. Sí, real, real, exacto. Se viene el combate, ¿qué pasó? Boomman, bienvenido. El puto Hacho, ¿qué hace? ¿Qué haces tú? Quienes son contrarios a matar y quienes desean respetar las vidas de todos los seres conscientes. Emilio, ¿para qué pasó Madara? Bienvenido. El bien contra el mal, el fuego contra la luz, contra la oscuridad. El destino de Extremadura está real. Mira, 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 mira este. Mira este puto malito. De esas personas que matan el tiempo. Pero. Esas que destruyen la salud y las que destruyen la economía política. No debemos pasarlas por alto. Y además, ¿qué decir del que predica sin iluminación? Está matando el budismo. ¿Pero qué haces? Un cura hablando de budismo, tú, lo que me falta ya por hoy. Bueno, un cura. Vaya puto desgraciado, pero ¿qué hace? ¿Qué hace? El mejor arco. No, hombre, el mejor arco es Bundan, ¿eh? Aunque esté roto, pero bueno, es el mejor. Todavía. Si estuviera arreglado ya, sería la rebanocha. ¿Pero qué hace? ¡Ha llegado! ¿Qué hacemos? La madre que lo parió. Vaya puto personaje. Es que no te creo. Vaya puto personaje, es que no te creo, no te creo. Cerdo con gafas. Ok, Darry, que vaya bien todo por ahí. Como el cerdo con gafas, ¿eh? Bueno, Brosaurio, muy buena esa. Mira, qué grande María. Es el demonio, no hagas caso a Envil, por favor. Es que tiene nombre. Envil, Envil tiene nombre de demonio el tío ya, ¿eh? Muchas gracias, había por ahí un follow. María, muchas gracias por el follow, María. Qué grande. Si eres católica practicante y replicante, bueno, por ahora, bueno, en este caso. Amenodorime. Yo hice lo mismo, o sea. Me he puesto a rezar y me he dado cuenta, ¿no? Solo que yo sin el cosplay hice lo mismo, me puse a hacer como una misa en directo cuando me enfrenté a Marshall en la anterior edición en semifinales. Al final gané, así que a lo mejor, quién sabe, esa es la clave. No, sí, Emilio, soy Hacho. Qué grande. No tengo wifi. Bueno, lo voy dejando por aquí. Voy por router. Router con cable. Está apagado, Diego. Estoy en tu directo y el de Envy le escucho doble. Ay. ¿Me está viendo el cabrón de Envy? Envy. La ira de Dios caerá sobre ti. La ira de Arceus caerá sobre tu equipo con Pokémon. ¿Vale? Qué gracioso esto cuando me haga un 6-0. Ay, madre. No le voy a hacer un 6-0. No le voy a hacer un 6-0. Es mil tontos si lo lee. Entonces, pues, ¿nos puede explicar cuál es el camino correcto? La senda del bien y no del envilismo. Que vengo. Que vengo. Bueno, lo voy a dejar aquí, anda. Lo voy a dejar aquí. Que venga. Vaya puto malito.
Yo confío. Es que es mi puto padre. El demonio tiene sucias argucias. Es que es mi puto padre este hombre. Es que como para no quererlo. Es que este hombre hay que quererlo, hay que cuidarlo. Está ya mayor, está chocho. Hay que tener cuidado, que no le pase nada, que se tome su medicación, que no haga demasiado esfuerzo. Despacito, ¿qué pasó, mi pana? Se viene con batazo y después el tuyo. Después el tuyo, que también yo creo que va a ser con batazo. Ay, estoy nervioso. Hijo de puta, o sea, se me ha puesto a hacer una puta misa en directo con el traje de papa. La madre que lo parió. Que eso lo he dicho, me hace gracia. Yo cuando peleé contra Marshall hice lo mismo, solo que yo no llevaba el traje. O sea, yo me puse aquí el amino Dorime, hace una misa y tal y no sé qué. Fue súper épico. Hostia, qué puto grande. La madre que lo parió, la madre que me parió. A mí me va a dar tremenda paliza, creo, pero bueno, a ver qué pasa. Yo te veo un buen equipo. Yo creo que le puedes pelear. Pero oye, nunca se sabe. Uf, estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso. Tengo aquí... En plan, me veis aquí con esto porque tengo aquí apuntes de cosas que me pueden venir bien para el combate. Pero no sé yo hasta qué punto. No sé. O sea, me lo estudié un poquito por encima. Tampoco le he dado demasiada caña. Encima estoy frío. O sea, no sé. Vamos a dar ya. Le voy a hablar ya. Te voy retando. Le voy a ir hablando, te voy retando. Me tengo que asustar un poco, luego dejo el orqueo y vuelvo al mío. Ok, María, que vaya todo bien. Se viene ya. De hecho, lo dicho, voy a ir anunciando el combate de Eder contra Darnes. Para tenerlo ahí ya, porque luego no lo voy a poder anunciar, vaya. Se viene ya. Voy a ir metiéndome en showdown. Bueno, lo tengo ya por aquí puesto, está todo. Voy a revisar que mi equipo esté todo bien, porque no vaya a ser que esto me la líe. ¿Dónde está mi equipo? Aquí. Tal. Hablo. Que esto te la lía muchas veces. El puto mierdas de Showdown te cambia cositas. Vale, está todo en orden. Está todo en orden. Lo voy a ir buscando. Era Barcho barra baja macro. Qué ganitas tenía de pegarme con este hijo de puta. Hacho macro challenge. Lo voy a ir retando. Son las 6, es la hora. Estamos. Voy a ir parando la música. Uf, Team Envil, grande, modestia, señores. Sí. Envil con el lag en otra arena. No sé si voy a ganar. Te lo digo en serio, ¿eh? No sé si voy a ganar. O sea, el slacking ese es para meterlo cuando tengo que meterlo y cuadrar bien los turnos para que entre bien sin problema. Tengo a Chovil. Vamos para allá. Voy a ir retándole. Si tienes huevos, me dice. Le he dicho, te voy retando y dice, si tienes huevos. Venga, ya lo he retado. A ver si me acepta. Le voy poniendo la música. Venga, me voy a relajar, me voy a concentrar. No os voy a poder leer. Igualmente, me ha dicho suerte. Igualmente. Vámonos. A ver si me acepta. Uf. Venga, vamos a ir entrando en calor. Voy a ir haciendo vainas por aquí. Esto lo quito. Voy a ir quitando cositas. A ver si me acepta. Estoy aquí esperando. Venga, hacho, hijo puta. Esto lo hace para ponerme nervioso, el hijo puta. Seguro. Qué puto desgraciado. Va a ver. Tiene un Dragonite, tiene un Darmanitan, Reuniclus, Nidoqueen, Lopunny y Togekiss, que no es Togekiss porque es un impostor, compañero elegido. Me he preparado más o menos cositas para ese Togekiss, que yo creo que es lo que más miedete me puede dar. Básicamente porque los bichos con impostor son unas armas de anti-swipeo. Si consigo cuadrarlo bien para quitármelo, el swipeo puede entrar. Pero no puedo, lo que yo tengo en mi cabeza es no poder chetarme ni hacer nada del estilo hasta que ese bicho no desaparezca del mapa. Pero vamos, que igualmente yo creo que... hay otras cositas que me dan también miedo. Vale, ya me he aceptado, vamos para allá, se viene. Voy a bajar un poquito la música. Así se escucha bien, vamos a bajarlo un pelín más. Vale, voy a poner emote only. Barra... No.
Emote only. Os dejo el modo emoticono, chavales. No os voy a leer de todas formas. Vámonos. Vamos para allá. Estamos. Vale. Mi entrada la tengo más o menos clara. Voy con Cedres. Voy a entrar con este. Para lo que pueda venirme. Togekiss. Vale, esto es bueno para mí. Esto es bueno para mí. A no ser que él ahora haga cambio. Pero entrar aquí para mí es bueno. Que me saque a este de entrada contra este no es mala. Ese Togekiss hace cambio de Armanitan. Vale, le estoy testeando un poquito, me lo espero. Me lo espero. Vale, ese bicho tiene puño trueno. Tiene puño trueno. Vale. Ese bicho me para bien a este. Estoy testeando un poquito, hecho así. Voy a testear. A ver cómo son sus cambios para luego siguientes partidas y tal. Me hace Flare Bleach. ¡Hostia! Me ha metido un crítico. Cuidado. Cuidado de ese crítico, ¿vale? Vengo aquí. ¡Hostia! El crítico ha dolido. Vale, ¿soy más rápido? Sí. Me va a hacer cambio, casi seguro. A esta vida. Carga dragón. Vale, perfecto. Me ha salido de puta madre. Me ha salido de puta madre eso. Ha salido de puta madre. Me quito a este que era un dolor de huevos y flipante. Me va a venir con el Togekiss. Seguro. Vale, pero me quitaba este. El Darmanitan está tocadito. Ahí está. Es más rápido que yo. Pero no pega tanto porque no tiene vida esfera. No tiene la vida esfera, así que no pega tanto. Lo seguro aquí es sacar a Flames. O puedo intuirle el carga dragón y venir aquí a Metagross. Me la voy a jugar aquí. Bien, bien. Está bloqueado en eso. Está bloqueado en eso. Seguramente ahora cambie. No puede cambiar de ataque. Así que él ahora va a cambiar. ¿A qué? Voy a cabezazo. No me puedo chetar si está esto aquí. Esto no puede cambiar de ataque. Ese Darmanitan que tenía. El Darmanitan me da mucho susto, me da mucho peligro. Cabeza de tiempo y otro. Vale, solo tiene ataques. El Dragonite solo tiene ataques. El Reuniclus está fuera. El Reuniclus era un dolor de huevo flipante. Habérmelo quitado ya es God. Cajada puño, vale, vale. Lo pone también, solo tiene ataques. Quiero mirar solo los que tienen ataque puro. Y son todos los que le quedan menos el Nidoqueen. Está pensando mucho. Todos los que le quedan menos el Nidoqueen y obviamente el Togekiss. Pero el Togekiss va a ir a pegar. No puede hacer otra cosa porque si no se queda bloqueado. Cambio de Darmanitan. Darmanitan está fuera. Bien. Quitarme a este es la polla. Quitarme a este es God. ¿A qué me vienes? ¿Me vas a venir a este? ¿Me vas a venir con el otro? ¿Me va a querer copiar al Metagross? ¿O me va a sacar otra cosa?
Está pensando mucho. Vale, de momento han caído dos. Los otros están enteros. Y yo tengo mi equipo entero ahora mismo. Pero el slacking que haya caído duele. Vale, mira mi Metagross. Mi Metagross va a pegar. Escudo real. Ahí está. Ahí está. Y le bajo el ataque a la mitad. La cosa es, ¿aguanto el golpe? Podría no jugármela. No tengo la necesidad de jugármela. Está bloqueado en ese ataque. Creo que voy a cambiar y ya está. Puedo cambiar y ya está. Ahí está, me hace poquito. Y él ahora está realmente... tiene la cosa chunga. Yo voy a meter aquí un Steel Rock. Nidoqueen, bien. Vale, Nidoqueen. Vamos aquí. Él ahora seguramente plante tóxico. O sea, las púas. No, hace terremoto, me vale, perfecto. Thousand Waves. Puede hacerme cambio a Dragonite o dejar a ese. En verdad, luego si me hace cambio a Dragonite soy más rápido. O va a querer cambiar ya a Dragonite. Voy a meter un Dragon Rush. Creo que va a hacer cambio a Dragonite. Si no lo hace, tampoco es problema. Ese bicho no me puede pegar. Voy a meter un Dragon Rush. Si cambia aquí o aquí, es God. Si no cambia, no pasa nada. Me quito a este. A ver, no me lo quito de una. No me lo quito de una ni siquiera metiéndole el... el este. No me lo quito de una ni siquiera metiéndole el Thousand Waves. Te queda muy poco tiempo, Acho. Vas a tener que pensar rápido. Vale, lo puni. Cae lo puni, bien. Me va a venir a este. Ahí está. Ahí está. Y yo ahora puedo ir a jugar más safe y pensar, me renta mantener a este vivo. Voy a venirme aquí, sacrificar al Yanmega para ir tranquilo en turno limpio contra el siguiente. Como él haga... Vale, me hace Dragon Rush. No me mata, pensaba que me mata. Porque no tiene vida esfera. Porque no tiene vida esfera, si no se me hubiese matado. Vale, ahora Sludge Wave. Y le hago el máximo daño posible. No, va a ser más rápido, me va a matar. O puedo mantenerlo vivo y cambiar a Metagross ahora, sin problema, en verdad. Sí. Encima falla, perfecto. En verdad, me hubiese quitado más o menos lo mismo. Así que está bien el Metagross. Y ahora, a cabezazo limpio. A cabezazo. Me acabo de dar cuenta porque no tiene el mote puesto. Vale. Perfecto. Hay que pivotar aquí. Me va a pegar King Shield. Y ahora sí. Y ahora sí nos vamos. Flames. Be Create. Nada. Se sigue bajando. Él va a cambiar. Recover. Y ese bicho simplemente con el daño que se está haciendo está muriendo. Vengo aquí de nuevo. Ahí van las púas. Creo que me da igual. Me dan igual las púas. O sea, tiene soft boil. De eso no me acordaba. Bueno, de verdad me da igual.
No me preocupa. No me preocupa el softball, son Thousand Waves. Pues ya no te piras de aquí. Ahora te quedas. Esto le impide el cambio. Veinticinco. Voy a sacrificar a este para ver en qué se bloquea. ¿Se va a querer bloquear en algo? Si se cura. Como pueda querer hacer. Se acabó el combate. Dragon Rush, sacrifico al Jam Mega. Y ahora sí. Metagross no se ve afectado por esto. Y Zen Headbutt. Y ya está. ¡Vamos! Ahí está la primera. GG's. GG's. Voy a copiarlo. Voy a sacarme la repe. ¡Ay, coño! ¡Vamos! Tenemos la primera. Al principio me ha dado un poquito de miedo, pero en cuanto me he quitado el Darmanitan, ha sido bien. Ha ido bien. No he necesitado chetarme, que era la clave. Él ha sido listo. Y no ha sacrificado rápido al Salamence. O sea, el Salamence, al Togekiss. No lo ha tumbado rápido. Ha sido listo por esa parte. Así que bien. Lo jugó bien, lo jugó bien. Vale, vamos a rematch. Uy, si este no es, este es el de la anterior edición. ¿Te imaginas? Le juego ahora con ese. Ese es el de la anterior edición, que lo tengo todavía aquí. Vale, volvemos. Me va a querer hacer la misma. De abrirme con el este. Yo no voy a cambiar. O igual ahora me quiere abrir con el este. Sabiendo que yo voy a sacarle al Samurott. Que ese bicho tiene colector, que absorbe mis ataques de agua. Puede querer abrirme con ese sabiendo que yo le voy a abrir con este. O igual ahora se piensa que yo voy a cambiar y me abre con otra cosa. Es muy seguro abrirme con este porque me va a copiar lo que yo tenga enfrente. Voy con tu madre. Darmanitan, tiene tajo cruzado. Me ha querido venir a esa. No me mata de un tajo cruzado, no debería al menos. Y yo soy más rápido. No, él es más rápido. ¿Sí, verdad? Sí, él es más rápido, vale. Pero tiene cinta elegida, por lo tanto se va a bloquear en algo. No me mata, bien. Hostia, crítico. Pues ya está. De todas formas, lo mataba de una, lo tengo por aquí apuntado. No, necesitaba yo un más uno para matarlo de una. Viene Lopunny. Lopunny. Lopunny, tengo aquí pisteado. Lopunny. Vale. Lopunny, vamos para acá. Podemos ir para acá, podemos ir para. Vamos aquí. Voy a mantenerlo aquí con vida. Power of Punch, se va a subir el ataque, pero en principio me da igual. No sé si va a querer seguir pegando o va a cambiar. Igual cambia al Reuniclus. Si me cambia al Reuniclus. No creo que me quiera cambiar al Reuniclus. A ver, yo lo mato de esto. Lo mato de esto. 100% creo. Voy a meter un Zen Headbutt. Nah. O me aguanto. Voy a meter un Bikri. Deje, a tomar por culo. Vale, hecho bien. Hecho bien, hecho bien. Se va a comer un ostión bueno. Y ahora, estoy en menos 2 en velocidad. Tengo 149 de velocidad ahora. 149 de velocidad, ese bicho tenía. Lo tengo aquí apuntado. Voy tryhard, lo he dicho, voy tryhard. Tiene 83, sigo siendo más rápido. Te comes otro. Te comes otro y te fundo. Os lo he dicho, voy tryhard. Me he anotado la velocidad exacta de cada uno para no fallar en estas cosas.
Podría meter un Zen Headbutt en el caso de que él quiera cambiar, que entraría muy bien, pero tiene probabilidad de fallo. Y como falle, tengo muy bajas las defensas y tal, no me la quiero jugar demasiado. Vale, lo sacrifica fuera. Y ahora sí, ahora me toca cambiar. ¿Me va a querer copiar al Metagross ahora? Como me copia ahora al Metagross, es una cagada por su parte. Todo lo que tiene aquí sal... Vale, yo creo que me he quitado a los dos que más por culo me dan. Ahora mismo lo tengo muy controlado. Me he quitado estos dos que son un por culo que flipas. El Darmanitan pega unos hostias brutales. El Reuniclus es por culero, curándose y tal. Este bicho les ha controlado muy bien. Mientras este y el Slaking han cumplido su función. Si me copian al Metagross, está jodido. Vale, no lo hace, me viene con Dragonalia. Me voy a meter un King Seal porque ese bicho solo tiene ataques ofensivos. B-Create, le bajo el ataque a la mitad. Bien. Y ahora es turno gratis para Dragonite, tal, 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 vale. Vale. Cuidado que ese Dragonite mete, mete buenas toñas también. Voy a hacer cambio a Porygon. B-Create, la aguanto ya muy bien. Bien, vale. Vale. Voy a meter el Steel Rock. Bien. Vale. Ahora aquí es gratis casi. Él ahora puede querer meterme las púas. Bien. Bien. Y ahora aquí es casi que carga dragón otra vez. Por si me cambia Dragonite o si me cambia al Togekiss, que no los está haciendo normalmente. Está jugando safe en ese sentido. Pero yo he fallado. Bueno. Vale, se hace un soft boil. Pues te meto un Zusanwish y te quedo bloqueado. Ya te he visto aquí la strat. ¿Me vas a querer hacer la misma? Yo ahora lo bueno, que esto en teoría va más safe, porque ya le he enseñado que yo estoy golpeando a carga dragón. Y a carga dragón le hostio a los otros. Mucho. Más que con esto. Entonces, igual aquí ahora él se queda. Mira, mientras me falles aquí el carga dragón, me da igual. Mientras no me lo falles contra este, por ejemplo, yo tranquilísimo. Ahí está, lo queda, le hago mucho daño y él ya no puede cambiar. Cúrate. Cúrate si quieres. Ya no se puede ir. Ya no se puede ir, así que es bien, ese ataque queda encerrado. Ese ataque le queda encerrado. Bien. A ver qué decide hacer. Yo creo... ¿Cuánto le he hecho? 75. Está a 75. ¿Lo mato? ¡Uy! Y él ahora aprovecha a meter púas. Ha sido inteligente. Ha sido inteligente. Mira, ya que va a morir, que meta lo que pueda. Ha metido púas. Ha metido una. No es tan perjudicial. Ahora él seguramente me venga aquí. Ahí está. Me va a golpear con carga dragón. Yo este como lo tengo. Bastante bien. Me va a golpear con carga dragón, seguro. Me lo está haciendo hasta ahora. Pero yo sí quiero ir, o sea, no me la quiero jugar demasiado. Prefiero sacrificar a este, porque tampoco me sirve demasiado. No se afecta. Brave Bear, vale. Ha perdido, va a perder mucha vida. Me vale, está per... ¡Ay, no, me he equivocado! Me he equivocado. Le he dado el que no era. No pasa nada. No pasa nada porque hago así y ya está. Me he equivocado, le iba a dar al Metagross. Soy gilipollas, pero bueno. Ese bicho, esa vida, está muy jodido. Le he dado sin querer. Madre mía, ¿qué me ha pasado ahora? No me ha pasado en otro momento del combate. Pero mira, que me mate al S, al Yanmega, me da igual. El Yanmega no me es útil en este combate. Brave Bell, bien. Y ese muere. Perfecto.
Los dos que le quedan son de... de puro ataque físico y nada más. ¿A qué me va a venir? Dragonite, esto era lo que menos me gustaba que me entrase, pero bueno, pff, está bien. Estamos bien, se gestiona con esto. Le voy a tener un Quinsil. ¿Cuánto daño necesito? A ver. Vale. A la vida a la que está, no le mato. Draco Ascend. Te esperabas un cambio a lo mejor. Draco Ascend. No me hubiese matado, creo. Y ahora menos. En verdad que yo creo que puedo golpear. Hostia, ha fallado. Cuidado. Hostia, que ha fallado. Mira, menos mal que ha fallado ahí. Menos mal que ha fallado y me ha tirado eso. No falles ahora. Y ahora sí muere. Se ha bajado las stats. Muere. Le queda el este. Que... no estoy seguro de si me mata. Por si acaso voy a tirar un King Shield. Waterfall. Ahora ya yo creo ya que con el ataque bajado no me mata. Y Zen Headbutt y he ganado. Ahí está, GG. ¡Vamos! Ahí está. Bien, 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 bien. Vámonos. Vale, buen control de combate. Vámonos. Uf. Estaba nervioso, ¿eh? Estaba muy nervioso. Estaba tela de nervioso, chaval. Buah. GG. La verdad que tiene buen equipo y me lo ha podido poner bastante, bastante duro. Pero ya os lo he dicho, voy medio tryhard. Medio tryhard. Y que me quería notar las cosillas al dedillo para saber, en plan, vale, este me mata tal. Este no, este sí. Vale, ahora me meto en llamada con él. No sé si está por aquí. Voy a pasar la repe. Voy a pasar la repe por aquí. Ahí está. Y clasificadito para cuartos. Vámonos. Si viene todo, que gane Emilio dos veces. No creo. No creo. Lo he controlado a full. He ido... ganó la luz o la oscuridad. A ver, no lo sé. Pregúntale a él. Trajan Emilio, ¿tú sí que quieres que gane para resolverme o qué? ¿Te imaginas que gano? La verdad que sería bastante denunciable. O sea, hasta yo lo digo. En plan, cabrón. La segunda edición la gané. La tercera también. El día que hagan torneo de ganadores va a jugar en Bill solo. No creo que gane esta edición. No creo que gane esta edición, pero yo creo que sí que puedo llegar medianamente lejos. Mira, ya de momento he llegado a cuartos, que era lo que quería. Muchas gracias, chavalillos. Muchas gracias, chavalillos. Mi idea era llegar a cuartos, he llegado a cuartos y ya estoy contento con mi participación. Ya está, ya no pido más. Estoy contentísimo con lo que he conseguido. Ahora, todo lo que venga, perfecto. A ver si está por aquí. Cuartos ya es mucho, sí, por eso. Yo estoy contentísimo ya. Gracias, Lionheart. Estoy contentísimo. Yo con haber llegado a cuartos ya. Sobrado. Sobrado. No sé si está por aquí. Voy para meterme en llamada con él. Me voy a meter en la sala Reggie Ice. Si alguno está en su directo, decirle si se quiere meter ahí. En plan para charleta antes de. Pues eso, de despedida. Ahora estaba yo en cuarto, pero no pudo ser. Me los estuve viendo ayer cuando terminaste y estuve súper igualado, tío. Dios. Yo te veía fuerte. Te veía muy fuerte para llegar mínimo, no sé, semis o final incluso. Yo te veía un equipazo, tío. Yo pensaba que ibas a ganar tú, pero estuvo súper tenso. A ver si me dice algo este. Si no, pues voy a su directo y le hablo. A ver, la verdad tenía muchas ganas de enfrentarme a este hijo puta. Tenía muchísimas ganas. Desde la edición pasada. Me voy a meter en su directo. El puto fuego sagrado, mira que fallarlo en dos combates contra Swampert. Ya ves, ya ves. Ahí tuviste mala suerte, sí. A ver qué está diciendo. Que no. Bueno, puedo entrar en una iglesia, ¿eh? Vosotros veréis. Vosotros mismos, ¿eh? ¿Había otro payo juico? Qué grande el Hachito. Es lo que hay, antes eso no se puede hacer más. Y el Leo lo jugó perfecto. Sí, 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 lo jugasteis los dos bastante bien. Discord, tío, me está hablando por Discord. Espérate, no. Llamada por Discord, no, que están aquí los. ¡Hostia! ¡Hostia, el Mario! Ay, espera. Ah, no, vale. Espera un momento, voy a cerrarlo ya que viene.
¡Qué grande, Joshua! ¡Hostia, puto Agamo! ¡Puto Agamo, qué grande! ¡Estás alcohólico perdido! ¡Muchas gracias por la subregalada, cabrón! ¡Qué puto grande! Pues os tengo que anotar. Te tengo que anotar, bueno, a los dos en el sorteo. Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Tenía muchas ganas de pegarme contigo. Estoy mayor, tío. Hostia, espera. Un momento. ¿Ahora qué pasa? ¿Que os vais a motivar por tremendo combate? Toma, pues muchas gracias, tío. Muchas gracias, Boomman. Eres un gran... Tengo que anotar en el sorteo también a vosotros. En plan, hostia, la de gente que va a participar en el sorteo es flipante, ¿eh? O sea, se va la olla. Muchas gracias a todos por los... Vale, ya estoy de vuelta. Ya estoy de vuelta. ¿Qué pasa, eh? ¿Cómo estamos? Tío, con moratones. ¿Con moratones? Tío, tenía muchas ganas de pegarme contigo, ¿eh? No, tenía ganas de reventarme, cabrón, que no es lo mismo. Te lo estoy diciendo antes, ¿eh? No las tenía todas conmigo. Me daba mucho miedo tu Darmanitan y el Reuniclus. Eran los que más miedo me daban. Y el, bueno... Pero qué puto amo. Grande, Mengui, muchas gracias por el follow. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Mira para lo que han valido. Bueno, ha tenido el Darmanitan, ha tenido su momento de gloria en este loque, que ha sido el one shot, ese el crítico al Slaking, ¿eh? Sí, 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 o sea, yo me quedo entonces y digo, hostia, cuidado, que se complica, que he perdido al Slaking nada más. Ah, sí, empezando además. El Slaking ese que me da mucho por culo con la... la arena trampa es, ¿no? Trampa arena, sí. Eso. Tenía visto yo un escenario en el que yo me enfrentaba con el Togekiss a Metagross, acabas el Slaking para dejarlo ahí atrapado y reventarlo. Esa era mi estrategia, digo, si me lo hace, la estrategia perfecta para mi Slaking es bloquearle al Togekiss. Tenía yo la contra, no, la predis de la predis, pero no se ha llegado a nunca, es que no ha hecho ni falta, tío. No ha hecho ni falta. Pero eso suele pasar en plan que tú visualizas como un escenario, te planteas una estrategia y luego al final por unas cosas u otras pues nunca puede llegar a darse. Así que hay que improvisar sobre la marcha. Claro, y en eso me lleváis, tío. A mí lo que te comentaba antes, que a mí se me ocurren dos cosas. Pero por las dos que se me ocurren a gente como a tío como a Marshall, se ocurren 9. Yo no piloto entonces, tanto, claro, Marshall final... pilota mucho más. Venga, ahí andáis los dos. Ahí andáis los dos, tío. Pues nada. Yo me he cagado con el... Yo toda la suerte que tenía para el combate, ha sido con el crítico ese. Y luego ya tuvo por culo. Hostia, yo me he cagado, te lo juro. Tío. Digo, madre, que he perdido al Slaking. Y el Darmanitan, o sea, viendo la vida que se había quitado, como que me había relajado un poquito más, pero digo, no, wow. Tenías el Samurotese que no lo has tenido ni que utilizar prácticamente. ¿Qué ese, pasa, digo, Paul? ¿Cómo estamos? Digo, en el momento que me empane con Dragonite, me tira ahí el rayo hielo ese y fuera. Y luego también con el Sting Eruption ese, daba mucho miedo ese Samurotan. Yo lo que vi, digo, voy a testear. El Samurot, la forma que tiene es el Darmanitan. El Darmanitan me bloquea muy bien al Samurot. Sí, era mi baza, el puño trueno con el este. Por eso yo me estudié luego... también, pensé, digo, mira, si me hace puño trueno, si le baiteo el puño trueno del Samurot, del Darmanitan al Samurot, sacando al Slaking, que eso era lo que quería hacer, lo quedo bloqueado en puño trueno, que no me hace gran cosa, y me lo quito del medio rápido. Pero, claro. A tomar por culo, placaje, invite ir neocrítico, fuera. Se acabó. Lo último era con el cabezazo Zen, que decía, madre, mi única oportunidad es que lo falle. Sí. Es que falle uno. ¡Ya falla uno! Digo, pero no es que ni aún así me lo cargo, estaba 30%, tío. Digo, no me jodas. Sí, a esa vida ya lo tenía estudiado. Lo ponía a esa vida, no mataba con nada al Metagross, y menos si le bajaba el ataque. Eso te iba a decir, lo fundamental es que tenía el ataque bajado, y el este y el Dragonite igual. Que yo me refería, claro, con el ataque del Dragonite, fue con el que fallaste el primer cabezazo Zen, ¿no? Sí, pues, sí, con el primero. Sí. Si ahí me llegas a tirar otra cosa, si me llegas a tirar V de fuego, me lo funde. El Big Create, tío. Ese. Estaba por tirarlo, digo, pero es que, digo, yo qué sé. Si me lo tiras ahí, me fundes al Metagross. Sí, pero igual que abato el puto equipo y... Pff. Ya fuera por estaleo con Porygon, me sacas el Samurott un rayo hielo, cualquier cosa, así que ya no... Sí, ahí ya estaba un poco más decantado, pero... De vida, el Salamence ese también era más rápido que Dragonite, sí. Con el Lopunny tampoco le hacía mucha cosa al Salamence, es que no, ya era mucho. Y luego el Slaking, claro, que todavía estaba por ahí vivo. Sí, bueno, estaba ya poquita vida y tampoco tan rápido, entonces no sé hasta qué punto hubiese rentado el Slaking ahí. ¿No era muy rápido tu Slaking? Que va, es lentito, o sea, lo tengo estudiado de tu equipo, es que tengo aquí una lista apuntada. De tu equipo, el Lopunny, el Darmanitan... Esos dos son más rápidos que mi Slaking. Más rápido que el Slaking, ¿no? El Dragonite. Sí, yo que el Dragonite es más rápido, lento. Ando jodido. El único más rápido que tengo siempre es el Togekiss, que ese siempre será más rápido por el que salga.
Y el... Sí, Darmanitan era rapidillo y el este, y el... Y Lopunny el más rápido. El Lopunny era más rápido que todo mi equipo. Por sí mismo, sí, incluido el Metagross. Pero claro, es que a Metagross tampoco le hacía mucha historia. No, a Metagross le hacía poquito. Fíjate qué moveset de mierda tiene, ¿sabes? El Lopunny, como si me podía hacer daño, era si yo no lo one-shoteaba. Si lo quedaba poca vida, con el azote sí me la podía liar. Con el azote, pero estuvimos testeando para que se me quedara con poca vida Lopunny. Tenían que ocurrir 50 milagros y medio. Si yo quería, digo, mira, tengo que asegurarme que si tengo que pegarle a este bicho es para matarlo de una. Como lo deje un tocado, me la lía. Claro, claro, porque con el azote ese ya pasó en otros combates o por ahí entrenando lo que fuera, que con el azote, ¡buah! Caía todo de una. Pero claro, es que es lo único, es la única baza que me puede quedar más o menos. ¿Tira de las super efectividades o que suba mucho el ataque? O o eso, ¿sabes? Porque luego es que el Ballet Punch ese, basurilla, el puño incremento para subir, vale, pero claro. Y sí, luego la cascada, que es bueno. Sí. Sin más, ¿sabes? Luego el Togekiss lo he jugado bien, porque yo tenía miedo de ese también, de no me puedo chetar. Sé que mientras ese bicho esté vivo, no me puedo chetar nada. Y claro, ahí las mantenió bastante para meterme esa tensión. Es que es mi baza, es mi baza. Sin ese Pokémon en mi equipo no vale para nada. Pero para absolutamente nada. Me falta algún movimiento de estaleo, alguna movida, para subirme yo las estadísticas por mí mismo, que es que me salieron a meter, pero ningún puto Pokémon podía aprenderlas. Ni un puto Pokémon. Suele pasar, que, a mucha gente la pasa. ¿Ahora así cargas con la responsabilidad de ganar otra vez el macro, Locke? No creo. Que no, no, creo. No, 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 pues a mí no me has eliminado para nada, ¿eh? A mí si me eliminas, gana. No, bueno, pues no, ya veremos, lo intentaré. A ver, yo lo voy a intentar. Hombre, por la cuenta que te trae. Hay muchos bichos por ahí sueltos. Me da miedo. O sea, yo voy paso a paso. Hay mucho equipazo. Hay muchísimos equipazos, hay, o sea... Equipazo. Mira lo que dicen, ¿para que viva Extremadura? ¡Vilo! ¡Dilo! Te quedó todavía, o sea, te funde. Paul, párate. Date, que me has tirado la raid y te lo agradezco mucho, pero... ¿Qué pasa, Thunder? ¿Cómo estamos? ¡Thundercito! ¡Thunder, te queremos! ¿Ha visto ahí la banderita? Ah, no, ha venido para agradecer la suscripción al Cloud. Creo que es el Cloud el que te ha dado la suscripción. Hacho, y... ¿Qué mierda me has liado con la misa? Hostia. Es que me meto en Twitter y veo por ahí el tweet del Joshua diciendo algo así como en plan misa en directo, no sé qué, está pasando en el macro lo que digo, ¿cómo? Has hecho todos estos cabrones y el mundo también. ¿Cómo me he puesto a rezar, no? Tú estudiabas, yo rezaba. Uno con su baza. Y si tú estudias bien, pues yo rezo bien también. Hostia puta. Aunque tus estudios han valido para algo y mis rezos, ¿no? Hostia, no, mi hermano, ¿cómo que no han valido para nada? ¿Han valido para el show? Hombre, pues espero que la cuenta de @PokémonMacroLog se ha quedado ahí meme. Hostia, pero si es que me hace tela de gracia que yo el tweet que he puesto para anunciar el combate en mi cuenta es la del Papa, el meme ese del Papa sacando algo. Hostia, pues, ay, no lo he visto, claro. Pues eso con el cartel de nuestro porque combate. Estamos más o menos a la vez. Sí, sí, pues he sacado la cuenta, el meme este del Papa con algo y he puesto ahí nuestro cartel. Ah, vale, el de este, ¿no? El que señala. Sí, sí. Hostia, qué buenísimo, qué buenísimo, qué buenísimo. Y este con la puta misa también. Hostia puta, tío. Qué bárbaro. Pues nada, tío, lo dicho. Cargas ahora con una gran responsabilidad que ya cargabas con ella, pero bueno. Volví a ganar macro loque. De seguir representando Extremadura. Es así. Y ahora te así toca, bueno. O Joshua o Fierro. Fierro hoy, ¿no? Yo lo que he dicho, me cae muy bien Fierro, pero quiero que venga Joshua para darse el duelo Extremadura-Murcia. Claro, la supremacía del hacho, tío. Esa es, que... tengo que defender el puto hacho ahora. Hombre, y más después de eliminarme a mí y de que yo haya eliminado a Jorge. Exacto, es que esto es el campeón, o sea, es que extremeño por antonomasia. Un background ya que flipa. Y ya tampoco queda ningún murciano en el loque, ya han caído todos. A excepción de Yohuico, ¿no? A excepción de Yohuico, quiero decir, en plan, si pero pasa él, sería el extremeño definitivo contra el murciano definitivo. Ultimate extremeño versus ultimate murcian, ¿eh? A ver si pasa. Qué bárbaro, sí. Buena, chaval. Lo he pasado de puta madre. Pese al palizón, lo he pasado de puta madre. Y no te has hecho ningún 6-0, ¿eh? No, no. Si yo no contaba con hacerme un 6-0 contra tu equipo. Ese era uno... Digo, si pierdo por lo menos, que no sean 6-0. Yo no contaba con hacerme un 6-0 contra tu equipo porque tenías bastantes cosas que pegaban fuerte. El sinvergüenza de Marshall, si por aquí nos escucha o nos lee o lo que sea, me clavo uno. El puto Marshall. Marshall es el especialista en hacer 6-0. Mira puta. Yo me he dado cuenta que soy especialista en que si gano, gano 2-0, pero si pierdo, pierdo 2-0. Aquí no hay medias tintas, ¿eh? Ni desempates ni hostia. El que gana, gana y el que pierde, pierde fuera. Como debe esto ser. Alarga las cosas tontamente, no va. Como debe ser. Bueno, tío, pues yo te voy dejando.
Sí, vamos a seguir aquí. A ver ahora cómo sigo yo esto. Pues eso, un placer combatir con usted. Igualmente, tío. Venga, chao. Este combate y jugar contra ti. Adiós. Pues ya estaría. Ya se dio la batalla, sí, Manu. He ganado 2-0. La verdad que han estado intensos. Hombre, es que representa a mi grupo el hombre. Ya, a ver si yo te entiendo que vayas con él. Yo te entiendo que vayas con él. Por cierto, aquí también tenéis promo Mengui, Mengui LOL. Primera intervención del chat, la tenéis ahí. Vayan a seguirla, que nos hace muchísima mención en el macroloque. Y a la gente que nos apoya tanto, hay que apoyarla. Así que ahí la tienen. Bueno, pues yo en verdad había venido para esto. Bueno, me has preguntado también por, pues ya lo sabes, he ganado. He ganado, hacen estado intenso. Pero bien, bien. Hostia, mira, la mención del Acho. Mira, ah, vale, vosotros no lo veis porque me ha saltado aquí una notificación en plan de que Acho me ha mencionado. Lo voy a hacer yo también. Shout out. Uy, he puesto shout out. Shout out. Acho, tío. Se la lleva puesta él también. Que es un grande. Ahí está el Achito. Y lo dicho, ahora creo que se están pegando. Voy a revisar un momento una cosa. Porque yo ahora me iba a pirar. Pero no lo sé. Entonces me voy a asegurar de si me voy ya o tardo un poquito más todavía. Y si eso, pues. Pues. Vale, sí, me voy a pirar ya. Digo, si no vemos el combate de Eder y de Darkness. Pero me voy a pirar ya, me tengo que pirar ya. Así que, nada. Le voy a tirar una raid a él. Acho, tío. Le vamos a tirar la raid a él, que él encima. Está en el primero, vale. Pero es que me tengo que pirar ya. O sea, hoy no me puedo quedar mucho tiempo. Así que os voy a dejar ya, me sabe mal. Encima hoy que estamos aquí bastante gente. Pero eso. Hoy voy con más prisita. Así que nada, gente. Ya nos vemos mañana, que volveremos a hacer aquí nuestras vainas. No sé si volveremos con el duoloque, ya lo veremos. No sé, ya se estudiará, pero eso. La semana que viene, combate contra Joshua y contra Fierro. Vayan a ver. Siguiendo a Mengui, grande Ignacio, se lo merece ella, que nos da muchísima mención al macroloque. De hecho, acabo de ver que nos ha publicitado el combate. Y a la gente que nos apoya tanto, me gusta apoyarla yo también. Así que eso. Mañana ya veremos con lo que volvemos, pero volvemos mañana con más tiempo, un stream normal. Y la semana que viene tenemos combate contra Joshua y contra Fierro. Vayan a ver ahora que están Eder y Darkness pegándose. Luego va Kale contra Marsa. Luego va Joshua contra Fierro. O sea, hay combatazos, así que esténse atentos. Descansen, cuídense y nos vemos. Chao, chao.